Estamos hoy continuando con la estrategia de visitar a las localidades, en nuestra estrategia de cultura todoterreno. Hoy estamos muy emocionados especialmente de visitar la localidad de Teusaquillo, una localidad sumamente activa, con un quehacer cultural, patrimonial, artístico y deportivo enorme, con un potencial grandísimo. El sector de cultura, arte y patrimonio, creo que es una manera de contar realmente los avances que tiene la administración distrital en este tema tan importante para la localidad de Teusaquillo, pues que es una localidad primordialmente artística, cultural y patrimonial. Continuamos con la visita a una de las salas más representativas de la localidad, que es esta de Libélula Dorada. Esta es una localidad que se caracteriza pues, por una oferta en infraestructura y equipamientos culturales muy importante, muy valioso, por eso escogimos visitar una de las salas. Nuestro teatro es la Libélula Dorada, principalmente está dedicado al teatro de muñecos. La Libélula Dorada es un grupo con una amplia trayectoria, estamos cumpliendo 43 años y ha creado innumerable cantidad de obras dedicadas principalmente a la infancia y no solo a los niños, sino a los jóvenes y adultos. Me parece muy bueno que la institucionalidad se esté descentralizando, que llegue a donde está la gente que desconoce de todos los proyectos que tiene la ciudad. Y esta estrategia pues obviamente hace parte de la visita a todas las localidades. Esta es la localidad 13 y hoy completamos 13 localidades visitando. Esperamos al final del año terminar de visitar a todas y cada una de las localidades. Alcaldía de Bogotá.